¿Qué dice mi gente? ¿Cómo está? Los saluda a su amigo, soy Camilo Ochoa y aquí ya teníamos rato que no grabábamos podcast porque andaba muy descontrolado con mi vieja y que grabando fue otro tipo de contenido. Porque realmente a mí los podcasts, yo soy de las personas que no me gusta estarle rogando a las personas ni andar buscando, no me gusta andarle pidiendo chicha a nadie, ni no se ocupan bulas para nadar, ¿verdad? Pero tengo un amigo aquí que, de hecho, él fue una de las personas que me acercó a Morena. Él es del partido de Morena y al escucharme hablar de cuando yo hablaba de Noroña, de López Obrador y todo eso, fue que puso, pues me volteó a ver y me ha invitado a estar cerca de ellos y todo eso, y apoyando a Claudia Sheinbaum y todo eso, a mi amigo ¿Qué onda, raza? Isaac Arad, ¿verdad? Isaac Arad. Isaac Isaac Arad, es una chinga, caga. Yo a mis hijos también les puse dos nombres y es una Arad. chinga, güey. Nomás te le dicen por un Un nombre, nombre. ¿verdad? Y a la hora del pasaporte, a la hora de cualquier cosa, es un pedo. Ya al último nomás le puse Santiel, ya no quise saber de otros nombres, güey. Oye, es mi Isaac. Vamos a hablar, traemos el tema, porque el otro día salió la plática, me empezó a hablar de los masones y me quedé sorprendido de muchas cosas. Yo de los masones, yo no sabía, no sabía ni lo que eran los masones, los Illuminatis, todo eso. Él es un cabrón que pues está relacionado con los masones, sabe muchísimas cosas de los masones y también nos trae lo que extinguió a los dinosaurios. El meteorito que acabó con los dinosaurios, que terminó con esa era, pues quién quiera que lo tiene. Aquí Aquí está. está, miren. Estos meteoritos pesan más que la muerte de un difunto, cabrón. O pesa más que la muerte de un Que un inocente, güey. inocente. Exactamente. Pesadicísimo esta madre, ¿eh? Sí, como unos 10 kilos más o menos. Quiero que lo vean bien esto. Ahí las marcas, estas son como que los impactos cuando iba a caer a la Tierra, ¿o qué? Cuando iba entrando a la atmósfera, son los impactos, se le van Van generando, pegando. se le van generando. Y lo que tú encontraste son, o sea, de todo tipo, pues De todo. al caer voló en pedazos, Voló. pero la más grande que tienes tú, ¿este de La más cuánto? grande que tengo es de 3 toneladas. Vergas. Esta madre pesa Sí. 10 Y 10 kilos, kilos. más o Ponle menos. que 3 toneladas. No está tan grande, pues será un Como si fuera cuadro. un Sí. cubo de hielo de esos grandes, de esas Sí. barras de hielo. Pero muy pesado. O sea, si los cargan es un pedo. No lo puede uno solo. No. No, pues 3 toneladas, ni 3 50 un toneladas. poquito de azúcar, no lo puede. O sea, Sí. ya me ando fracturando la pinche columna. ¿Dónde cayó esto? El meteorito que extinguió a los dinosaurios, cayó en una península de Yucatán. En Yucatán. En Yucatán. Ahí se hizo el cráter. Los pedazos que volaron, que estuvieron, cayeron en las costas, en los cenotes. Y los meteoritos eran utilizados por los pueblos originarios para hacer espadas. No espadas, pero sí dagas. Imanes. Y artefactos Porque me para imagino su casa. que yo también me imagino que imán, porque ahorita Sí. Fue un pedo, el ¿no? mar. Ahorita Sí, para no las prendía las cámaras. cámaras porque jalaba toda la Toda la energía. energía. Igual tienen radiación. Por ejemplo, Con razón anda bien loco el pinche Viking, güey. esta placa que se le ve aquí arriba de sílice. Entonces, es un rollo, igual un mundo, igual lo de los meteoritos. Pero así como están estos. Los antiguos, los pueblos originarios de México, los juntaban y todo. Yo sé que van a decir, pues es un pedo para que una persona se llegue a encontrar un meteorito. Sí, pero cayó en tierras que son de ustedes, que les Sí. pertenecen a ustedes. Sí. Entonces, ya que los tenemos El ahí, gobierno te puede quitar esto, ¿no? Me imagino. me los puede quitar, ¿eh? Hay aguas. Nos quitan Sí. verga, me quisieron quitar a Matías en el Zócalo, nos quitan verga las piedras estas. Sí. No, estos los puedes llevar al Politécnico, ahí te los evalúan, pero se quedan, la mayor parte del meteorito se lo quedan, te dan tu Me dijiste que muestra, llevaste a checar una piedra grande y te regresaron una canica. una chingaderita ahí. Efectivamente es ¿Y meteorito. qué te dijeron? Se queda con nosotros. Lo demás es patrimonio de la nación. Te regreso tu meteorito, está certificado, es meteorito, pero pues Le dieron ya. una piedrita así. Por eso sí es un rollo Si de los hubieran meteoritos. sabido que tenías todo esto, te lo quitan. Te Sí. hubieran dejado esta piedrita nomás, yo Nada creo. más. Ah, pues ahí tenemos
varias toneladas de meteorito ahí para los que gusten. Para la gente que realmente colecciona, que quisiera tener un pedazo de... Porque hay mucha gente coleccionista de muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, las personas que les gustan los chingados... Sí. Ver el planeta, las estrellas, todo, que estudia todo eso, la atmósfera, todo eso. Ahí yo me imagino que puede haber gente que obras quiera, de arte, todos los coleccionistas. Tiene obras de Frida Kahlo. Una colección muy cabrona de Frida Kahlo, Siqueiros. Ajá, que esa, mucha gente agarra y dice, oye, si ya de por sí es raro que tengas un meteorito, ahora que tengas toda una cantidad de meteoritos y aparte una colección de Frida Kahlo, de Siqueiros, o sea, la gente se saca de onda y te dice, pues, ¿de dónde? ¿De dónde? Sí, pero pues son las oportunidades que le da la vida a la gente, son cosas que te vas encontrando en el camino y sí, cosas que vas descubriendo tú. Entonces, ¿esto lo encontraste dónde? ¿En una cueva dónde? Es un mapa antiguo del que te platicaba, uh-huh, un mapa muy antiguo de los españoles. Estos fueron recolectados por los pueblos originarios de México, llámese los mexicas, los totonacas, todos ellos los empezaban a recolectar porque para ellos era muy valioso tener los llamados piedras del cielo, para ellos tenerlos. Entonces los iban recolectando, pero cuando sucede esto de la conquista de los españoles, ellos ya tenían, los empezaron a recabar en una cueva, y esta cueva está en un terreno propiedad de mi familia,